Yo soy Juliana Henao, este es el especial de Emergentes para El Espectador. Hoy dejo atrás todo lo que pasó. Bueno, desde que yo soy chiquita siempre he querido ser cantante, siempre tuve ese sueño y estuve en una academia, estuve en un coro, en clases de piano y de guitarra, y cuando crecí y entré a la universidad como que dije, bueno, ahora sí, quiero sacar mi proyecto, dedicarme a cantar como solista, y empecé a trabajar con un productor y empezamos a hacer mi primer disco que se llama No Te Lo Pierdes, que es el que acabo de sacar. ¿Cómo recibiste el apoyo de productores? ¿Fue una búsqueda propia o así? Sí, yo empecé a mirar como qué opciones había, como de lo que sabía en ese momento, y llegué a este productor que trabaja en Los Andes. Entonces ahí empezamos a trabajar juntos y ya luego le mostramos el proyecto a mis papás, les contamos y como que dijimos, listo, hagámosle, y empezamos a hacer la composición y la producción de las canciones. Lo más difícil ha sido entender que esto toma tiempo, como que uno cree, listo, saqué el disco y ya, voy a ser famoso, y no, hay que hacer muchísimas cosas. Entonces entender cómo es todo el proceso, qué hay que hacer, cómo es el paso a paso, y es. Lo mejor es el recibimiento del público. Cuando estás en un concierto y la gente le gusta y se acerca y te dice, oye, me identifiqué con esta canción, me gustó, cuando cantan tus canciones, es súper emocionante, es muy gratificante. Bueno, hay varios artistas pop, yo hago pop, es el género que más me gusta, entonces hay muchos artistas ahí. Shakira es una artista que admiro mucho porque es mujer, es colombiana y ha logrado llegar muy lejos. También admiro mucho a Jorge Drexler, un cantante uruguayo, me gustan mucho sus canciones, sus letras. También Cani García, también me encantan sus composiciones, tiene una voz espectacular. Y bueno, yo crecí escuchando pop y desde que tengo memoria siempre quiero estar en un escenario. Entonces pues hay artistas de Estados Unidos como Christina Aguilera, que admiro muchísimo, me gusta mucho su voz. Yo compongo todas las canciones de este disco, las hice con un compositor que se llama Leonardo. Entonces los dos hicimos casi todas las canciones del disco, fue como un trabajo conjunto. ¿Qué proyectos tienes además de ese nuevo disco que estás lanzando? Bueno, ahorita acabo de entrar al estudio, estoy haciendo mi nuevo sencillo con un productor que trabajo con Jorge Drexler, se ganó una beca Grammy, entonces estoy trabajando con él. En octubre me voy a ir a Argentina, entonces vamos a estar allá en Buenos Aires, vamos a hacer conciertos, vamos a hacer prensa y vamos a hacer medios. Y bueno, seguir haciendo conciertos también acá, tengo varias presentaciones y dándome a conocer cada día más. Lo más difícil de hacer música en Colombia, primero yo creo que es que hay pocos espacios. Hay varios lugares, pero tú vas a reservar y todos son llenos. Creo que somos muchos más artistas como que sitios para presentarse. Y también me he dado cuenta que para el pop no hay muchos espacios. Por ejemplo, para el rock hay muchísimos más espacios, festivales, conciertos. Para urbano también, para pop no tanto, entonces como que hay que abrir el camino y mirar qué se puede hacer. Entonces esto ha sido como todo un reto. Bueno, yo soy Juliana Henao, los invito a ver mi especial de Emergentes en www.elespectador.com y los invito a seguirme en mis redes sociales como Juli Henao Música.